Bueno, hola, hola. ¿Cómo andás, Sasha? Bien, firme, ¿eh? Espera impaciente. Ay, no sabés. Bueno, ayer demasiadas horas, ¿eh? Estaba cansada después. Bienvenido, bienvenido al canal, bienvenido a todos. Algunos están de día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos. Bueno, acá estamos. Es que estoy transmitiendo en el vivo. Gracias por estar. Sasha, firme. Ya me arreglaron el delay de la voz. ¿Viste el delay que tenía? Ya está. Ya está arreglado. Ah, buen día entonces. Sí, acá, sí, acá todavía es buen día también. 11 y 55. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a dibujar unas flores que saqué del jardín. Y ahí está. Unas flores rosas, porque siempre los domingos, como que bueno, uno también uno practica bastante cuando uno dibuja la naturaleza, entonces está bueno. Tengo un aro de luz, así que le pega bastante. Ah, Soraya. Soraya, hola. Bienvenida al directo, ¿eh? Bueno, lo que sí voy a dibujar es con témpera, pero directamente con el pincel, porque si no, no se va a ver nada, ¿eh? Bueno, bienvenida, Soraya. Gracias, gracias por el follow, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, bienvenida. Espero que te guste el canal, mi directo. Bueno, por ahora no van a ver mucho, pero rápidamente yo voy a plantear, a ver si voy a no tengo, bueno, me falta el zoom, pero no importa. Yo dibujo. ¡Ah, qué bueno! Entonces sabes bien. Por ahí no se ve muy bien. Pero yo voy a dibujar con pincel directamente las flores. Va a tener que tenerme paciencia. Todo. Porque es un ratito nada más. Después ya. Porque tenía un zoom y me falta el zoom. Pero bueno, no importa. Eso es lo de menos. Bueno, son unas florcitas de unos arbolitos. Rosa. Ah, se ve perfecto. Ay, bueno, menos mal. Bueno, yo soy de Argentina, del sur de Argentina. Y bueno, estoy en la plataforma de Twitch hace un mes, me parece que un mes ya cumplí. Y me gusta porque te da el tiempo que querés, podés mostrar lo tuyo. Se ve 4K. ¡Ah! Y bueno, tengo un súper técnico. ¡Ah! Menos mal. Vaya. ¿Vos, Sasha, querías ser mi moderador? Me acuerdo, me parece, ¿no?
Ah, soy de México. Yo ayer. Ah. Escúchame, Saya. Soraya, sos de México. México está a full conmigo, ¿eh? Me encantan. Porque son. Ahí está. Ahí está tu. Mirá, recién me llegó tu follow. Mi perrito está contento. Bienvenida de México. Bueno, yo soy del sur de Argentina, donde hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Ahora hace mucho calor. Ahí. Ah, hola Laura. Hola Jorge. Sí, disfrutando. Acá haciendo unas flores. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Sí, tengo ya todo solucionado hoy. Bueno, buenos días. Bueno, alguien de Argentina, qué suerte. Bueno, porque entran muchos mexicanos, muchos. Ah, reponiéndote, bueno, me alegro. Sí, porque después de lo que te pasó, mejor. Ya, menos mal que pasó. ¿Qué te iba a decir? Vienen de México, de España, de Perú. Y bueno, ahí estoy. Y el otro día, ayer hice 5 horas de stream. No, 6 horas y media. Ahí me acompañaron los chicos porque hay un grupo de chicos que te acompañan. Siempre. Siempre tenés quien te acompaña. Ah, bueno, me alegro, Jorge, que te repongas. Ah, Sasha. Soraya, pero me vine a Ibiza. Ah, mirá. Qué bueno. A vivir, claro, a vivir a Ibiza. Ibiza es todo. Todo joda. Mucha joda, ¿no? Bueno, por ahí ahora ya van a ver las flores. Espero no se me achicharren, porque el otro día tenía unas y iba todo bien. Y resulta que agarró el calor de la luz. Tenía una luz muy potente al lado y se achicharraron todas. Así con. ¡Ah, Ibiza! Todo mar, qué lindo. Está bueno. Así que todo bien. Así que dibujás, Soraya. Sí, acá muchos son stream. ¿Viste? Streamean y otros. Tienen su canal y bueno, hay de todo. Y esta hora está bueno porque por ahí hay más gente de España también. Bueno, de todos lados, porque Twitch abarca todo. Bueno, recolecté unas flores que se llaman de alfalfa. Que había en ahí afuera, porque no compré ninguna flor. Y son unas flores azules. Esas las voy a ir haciendo de a poquito. Voy a plantear solamente con amarillo, planteo el dibujo. Ah, Sasha, escúchame. ¿Vos querías moderar? ¿O no? ¿Quién era el que me quería moderar?
ahora dibujaré contigo. Dale, dale. Sí, yo hice una experiencia ayer. Una experiencia de... Sí, acuarelas voy a hacer el lunes. Pero, ¿esto es témpera o gouache? Ah, bueno, te paso. Pará, que me enseñaron cómo. Pará. Ahí lo pongo. Dos puntos es, ¿no? Mod, dos puntos o punto. A ver. Dos puntos. Para. Ya estoy, ¿eh? A ver ahí, a ver si hay... ¿Está bien? Oh, estoy aprendiendo. No sé si es... Ah, es mod... Ah. Ahí. Ah, bueno, si querés, ¿eh? Si querés, ahí yo ya te di el okay. Ah. Tengo 10. Bueno, 10 pinceles, dice Soraya. Bueno, mejor si tenéis bastantes pinceles. El tema es que vas a aprender conmigo algunas cosas. Acá se pusieron, hay varios que... El otro día hice unas mezclas de color. Bueno, ahí está. Bueno, a mí me gusta de natural trabajar, porque es mucho mejor. Por Dios, dice. Sí, porque yo sé que me habías pedido. Y yo tengo mi hijo, pero a veces mi hijo está y a veces no. ¿Viste? Entonces está bueno, pero vos las cosas más graves que pasen, ¿no? Del otro, déjalo pasar. Porque no entra mucha gente ahora. Así me quedo con gente. Ah. Bueno, ahí estamos. Esto se me quedó medio torcido. Después ya si no lo arreglo acá. Hoy mi perrita stream. Acá estoy. ¡Ah! MKSH. Es mi moderador. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Faltó el Zoom nada más, pero está todo ok, ¿no? ¿Sí? Es mi primer moderador. Y ahora Sasha Gineric es el también moderador. Están haciendo todo fuerza. Bueno. Bienvenido, bienvenido, MKSH. Y estás. Ahí está. Bueno, voy a terminar acá. Es algo muy chiquito. Son unas flores muy sencillas, ¿eh? Voy a hacer. Pero. ¡Ay, Jorge! Gracias, Jorge. Están todos. ¡Qué bueno! Estoy muy contenta. Ya tengo 70 seguidores. No tengo que estar muy contenta. Bueno, las flores son rosas y
Ah, ¿qué color Soraya usarás? Me dice. Yo siempre Soraya, bueno, hablo a todos porque todos me están escuchando. Siempre uso, trabajo con flores de natural. Dice, media ha otorgado el AU Media en los privilegios de moderador a Sasha Gineri. Bien, bien. Bravo. Voy a trabajar con Rosa. Y Violeta. Y bueno, y verde, el verde de. Pero no tengo mucho verde, tengo unas plantitas así de alfalfa, qué sé yo. Bueno, voy a empezar. Bueno, dice. No se te escuchó. Bien. Bien, tengo otro moderador. Bien, bien. Vamos, para que el directo sea cada vez más grande. Bueno, voy a usar un rojo primario. Y después voy a usar este rosa. Voy a ir mezclando colores. Bueno, la música de un japonés. En YouTube me la. Siempre te agarra, ¿viste? El copyright. Pero todo en Oriente. En India, Pakistán, todo. Entonces me lo silenciaron ahí. Pero, a ver. Ahí está. Bien. Bueno, somos varios. Cuando uno está bueno porque, bueno, le explicaba. Toda esta semana hice todas mezclas de color. Y de las mezclas las saqué de un triángulo que se llama Triángulo de Goethe. Hice experiencias con unas acuarelas escolares, talens. No son malas. Y trabajé con témpera escolar y con marcador. Las compré como que eran profesionales, pero no. Bueno, el pincel, la espátula es para sacar de los tarritos y que no se ensucie el color, porque es muy importante que no se ensucie. También uso un pincel número 3 para las partes chiquitas de la flor. Voy a trabajar con un rosa, bien clarito con blanco, porque la voy a manchar. Siempre bien clarito. La que no está, mi compañera de stream. La princesa. Oh, hoy andaba, la andaba buscando y se venía acá. Les dejé la puerta abierta para que venga. Ya va, cuando me extrañe, va a volver, va a venir. Oh, ayer no quedé, ayer se pegó 6 horas conmigo acá. Bueno, ya empecé. Listo. Porque el tema es, bueno, siempre lo importante cuando uno trabaja con directos con flores es manchar muy suavecito todo lo que va a pintar. Por ejemplo, en rosa. Las flores en rosa. No hice las flores muy grandes para no irme del plano. Esto sería la base. Bien. ¿Ahora se escucha? ¿Sasha? Bueno, esto es más grande todo esto.
Ah, oh, te pone pila, Ah, sí. Ángel, bienvenido. Ángel, dice, bueno, Ángel 1821, 1821, 1821. ¿Cómo andás, Ángel? Bienvenido al directo, hoy haciendo unas flores. Sí, ayer charlamos un montón con Ángel. México está full, ¿eh? Acá. Bien México. Se me van a ofender los españoles. No, pero yo empecé y entraban españoles. Un domingo, acá en un domingo soleado, mucha luz, mucho calor. Bueno, ahí manché. Lo que estoy haciendo es manchar, pero después se trabaja con bastante materia. Esta es la base. Después tengo unas florcitas verdes, pero ya manchando le puedo dar las zonas más oscuras y eso. Pero salgan lindas. La otra vez tenía unas flores hermosas. Pero las flores son lindas todas, pero tenía unas rosas como de casamiento muy bonitas. Hace un calor acá. Bastante calor. Bueno, y este es más fuerte. Voy a poner un verde para que se note más y ya empiezo a trabajar. A ver, bueno, acá mi otro moderador me dice que si apago la luz, a ver. Ahí apagué una. ¿Cómo se ve? Porque así, y me quedó la grande y el aro. A ver, ahí está mejor, ¿no? Ah, la grande también. Bueno. Pero no veo las flores. Se me complica para pintar. Voy a tener que prender la grande. Ah, no, peor. Sí, pero no puedo pintar. Bueno. Por ahí se me complica mucho porque me oscurece mucho las flores y no puedo trabajar. Bueno. Sí. Ahí está. Las dos. Estamos probando las luces para que se vea mucho mejor. Sí. ¿Te prendo la otra? Ah, listo, listo. Sí, y yo también veo mejor las flores. Listo, gracias.
MKSH, mi moderador, técnico, todo. Capo. Si no, no estaría haciendo esto yo. Si no fuera por todos los días le pone ganas acá. Bueno, ahí está. Ah, iba a ser el verde. Listo, ahí se ve mejor. Ay, y así que bueno, voy a manchar para que sepan. Primero se mancha todo, nada más así, para bien suave, ¿eh? Para ver los lugares, cómo va a ser el fondo, qué colores vas a usar. Entonces es re importante. Estas son flores chiquitas, por ahí no tienen como la otra vez que yo compré unas flores más grandes. Bueno, todo esto va a servir. Ayer hice una cara, estuve 6 horas y 20. Pero bueno, ahí está. Estuvo bueno. Menos mal que anda bien internet. Bueno, ahí esto. Y la alfalfa acá. La alfalfa de los terrenos baldíos que tengo. Bueno, ahí. Acá tiene agua, pero es esmerilado el vidrio el jarroncito, es un vidrio nada más. Entonces, se ve una parte como sombras. Ahí está, listo. Ahora sí, voy a trabajar. Mezclando, se seca mucho la témpera porque, o el gouache, porque resulta que hace mucho calor. Bueno, ahí. Con el pincel finito porque no necesito más. Ahí se está viendo, mira. Porque por ahí uno pone tantas luces y no, tampoco son necesarias. Ahí. Bueno, hoy es 28 ya. Me parece que el 29 cumple un año, un mes en Twitch. Un año. Ojalá. Bueno. Acá lo que tienen las flores es que tienen unos pliegues. Yo no me apuro mucho porque siempre cuando uno dibuja, entrecierra los ojos, así. ¿Sí? A uno nos enseñan, a mí me enseñaba la profesora, tenía, porque resulta que como que fijas el valor del color. Cada color tiene un valor determinado, por ejemplo, hay valores altos que son los más claritos. Valores bajos, que son los más oscuros. Por ejemplo, un azul tiene valores bajos.
Bueno, y es muy importante porque vos sabés de dónde viene la luz. La luz viene de acá. Toda esta zona es bien clara. Esta es media tinta ya. Entonces se define. Así que bueno, para los nuevos que están en el canal, yo vivo en General Roca, en un lugar que es un valle, que hay desierto y en el valle se plantan manzanas, peras, uvas, viñedos hay. Y hace calor ahora, no, nunca hizo tanto calor. Hace calor porque es verano, pero ya se está yendo. Falta poquito para el otoño. Bueno, esto ahí. Igual le falta una parte, ¿eh? Bueno, las témperas que estoy usando son. Ah, a ver. Soraya, me está quedando lindo, pero feo. ¡Ah! ¡No! Tenés que empezar con flores de la casa y pintarlas. No, no, te va a quedar lindo, vas a ver. El tema es que una cosa es verle una foto, dibujarle una foto y otro del sí, real, concreto. A mí me gusta más así. Pero porque yo soy de otra época también. Y me pone todos corazones. Carita. Lo importante es hacer. Uno va a pre Yo, por ejemplo, ayer hice una cara de un dibujo que tenía en lápiz. El dibujo era un boceto. Y yo vengo practicando algunas caras y todo, pero ayer es como que logré mejorar un montón. Todos los días uno mejora la imagen, el color. Hay una sombrita. No es fácil. A ver, tampoco es tan difícil, es de horas de trabajo. Me gusta cómo te está quedando. ¡Ay, gracias! Tenés que ver que yo tengo unos videos ahí en Twitch donde hice otras flores. Después las voy a mostrar. Cuando termine esta, entonces cada cosa. Cuando termine esta, voy a mostrar la otra. Las otras dos que hice. Acá está clarito. Y acá se ve. Tiene una textura el pétalo también. La textura son las rayitas que tiene. Viste que acá voy poniendo capa sobre capa. Ahí. Pero acá voy a poner negro. Porque hay zonas a grisar. Entonces, me gusta cómo te está quedando. Ay, gracias, Aya. Mi moderador. Sí, falta, ¿eh? Yo le doy 1 hora y media. Si voy bien con el tiempo, tampoco me apuro, porque en esto no hay que apurarse tampoco. Hay que tomarse el tiempo, tranquilo. Bueno. A ver la música. Es ahorraya.
Y si mandan cada cosa. Ahí está. Ah, ya aprendí. Uno aprende, ¿eh? Porque como que te pide. Ahí está. Eso. Tienen una forma de rara esta. La estoy mejorando la forma porque yo las manché nada más. Es ahorrarse. Qué aparato. A ver. Ahí lleva más blanco. Estoy trabajando tres tonos nada más. Del mismo rosa, uno bien clarito, un blanco, otro, acá. Bueno, voy a terminar ahí, ese. Acá. Me puse bien claro, ahora voy a trabajar los más oscuros. El otro rosa es un poco más oscuro. Steyle, ¿cómo andamos? Slater, siempre le digo al revés. Buenos días, recién desperté. ¡Ah, sombra! Estamos todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy flores, porque es domingo. Ah. Y mirá, el Leiter se despertó recién. Y porque allá es muy temprano. ¿O no? Bienvenido. Bueno, ahí. Qué lindo de que estén acá acompañando en directo. Me da mucha alegría. Sí, yo me levanté más temprano, porque acá son las 12 y 32. Hola, sombra. Sombras de. Bueno, ahí estoy dando los oscuros. Igual voy a poner una pizquita de negro, pero muy poquitito, porque tiene unos agrisados acá. Es como un gris. Bueno, ahora se toman un desayuno y mira. Acá solamente estoy trabajando con un rosa, blanco y le puse una pizquita de negro, pero muy poquitito para que dé los contrastes, porque la sombra se pone como un rosa gris, un rosa grisado. Entonces, una vez que haga todo esto, está muy bueno. Con poquito, estos duran un montón, porque con poquito es un pigmento muy fuerte. Está muy bueno.
espectacular con un pincel tipo japonés. Yo ahí después me va a matar si no es así, pero sí, es como en tinta, hace rostros y muy copado, porque los hace. Cómo se ve. Ojo, que acá no está el contraste todavía. Soraya, estoy con témpera y acrílica. ¡Ah! ¡Mirá qué bueno! Yo tengo Instagram, Lau Medi, y Pinturas Laura Medi. Así que por ahí lo van a ver cuando yo inicio. Lo pueden, me pueden agendar ahí. Entonces yo miro las cosas de ustedes. No tengo problema. Bueno, estos son, este es más oscuro. Ah, mirá, pero es rápida. Capaz que tiene con témperas y acrílico, mirá. Estas son témperas. ¿Y qué tenés las? Yo voy haciendo todo a la vez. Te tranquilas porque estoy mirando todos los detalles. Tienen unos bordes acá. Yo voy mirando todo el todo de la composición. Bueno, se enganchó. Está bueno, varias gente se engancha.
Porque la cuestión es pintar. Algunos lo hacen en la tablet, con el iPhone, lo hacen con las tecnologías nuevas, y otros lo hacen con, como yo, tradicional. A ver ahí. 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 Tiene una forma de rara estas hojas. Los petalitos estos. Bueno, va mejorando. Porque el tema es ese. Uy, hay una que ya se cayó. Esta. Por el calor que hace acá. Bueno, acá. Tienen como unos pelitos. Está buenísima la flor. Como unos hilitos para arriba. Por ahí el oscuro no está en todos lados. La pintura acrílica tiene una ventaja. Yo pinto encima y puedo volver a pintar. Y la témpera es más jorobada. ¿Por qué? Porque si yo hago un plano muy oscuro y quiero pintarlo y corregirlo por uno más claro, no se levanta. Entonces es re importante ser precisa con la témpera. No podemos corregir mucho. No se puede corregir mucho con la témpera. Yo puedo acá poner tipo mancha. Superficie chiquita. Pero planos grandes, si los quiero hacer lisos, se complica. A esta hora es lindo streamear, no hace tanto calor, pero además yo no almuerzo ahora, almuerzo más tarde. No me agarra esa pachorra. Una pachorra que decís, oh. Ahí voy. Ahí va mejorando, ¿eh? Yo me doy cuenta cuando trabajo bien o más o menos. Todavía acá tiene unos claros. Es como ya una obra en vivo está bueno. Y cambió la época. Ya exposiciones. Es mucho costo, mucho material. Por ahí alguien se engancha viendo cómo dibujo, cómo pinto y quiere tomar alguna clase, pero estoy dándole los claros.
Este me había olvidado. Es... Tan rápido dibujé. Ahí. Bueno, ¿cómo estarás, Soraya, con la pintura? Y varios chicos deben hacer lo mismo que ella. Ahí. Yo entrecierro los ojos y veo. Eso le va a pasar cuando hacen algún directo así. Del natural, ves bien las zonas oscuras y las zonas claras. En realidad, un cuadro tiene que tener una zona oscura y dos medias tintas, gris claro, gris oscuro. Bueno, voy a poner un poquito más. Ah, sí, ya estás terminando. ¿Cómo te habrá quedado? Bueno, puse un poquito más de rosa. Así trabajo los contrastes ahora, pero... Ah, no me entendió. No, sí, había terminado las flores. Soraya. Soraya me está siguiendo. Por eso. Ven acá. Bien, bien, me faltan dos. Ah, faltan todavía. Está bien. Voy a arreglar esta acá. Tiene unos grises este de acá. Tiene unos rosas acá. Ay, qué lindo este tema. Bonita. Vamos a ver si no me agarra el copyright. Lo sigo poniendo en ese. Ahí está. Ahí le puse el negro. Estoy mezclando. Siempre mezclo bien el color para que sea homogéneo cuando vaya al lugar donde yo quiero.
Deben tener varios hoy mirando. Se agradece acá. Y ahí después va otro color, a ver. Otro valor. Bueno, ahora voy a hacerla. Una vez que termine acá un poco. Ahí está. Ojo que si esto es claro, el fondo va a ser más oscuro para resaltar. El fondo muchos no le dan bolilla. Me acuerdo a mis alumnos. Nah, profe, ¿el fondo para qué? El fondo es re importante. Bueno, yo daba en la escuela secundaria, entonces es otro. Un chico de una escuela de arte, sabe que sí, que es importante. Bueno, acá hay unos como hilitos. Bueno, ahí se cortó, ahora lo voy a. Ahí está. Bueno, acá voy a terminar esto. Es como estar exponiendo, ¿eh? Es una sensación hermosa pintar en vivo. Igual uno nunca sabe si todo. Ayer, por ejemplo, se me complicó el trabajo que estaba haciendo y uno decía, ¡ay, cómo no voy a terminar! ¿Viste? Bueno, ahí está. Mojo un poquito el pincel. Tendría que tener un pincel 00. Hay unos más finitos, pero por ahí usas la punta y no importa. Es como que obtenés ese calibre. Tiene como unos pelitos, unas cositas así, unas texturitas. Seco el pincel. Y este. Bueno, ahora voy a empezar con lo verde. Cuando termine esto.
El tarro. Una vez me pasó que me concentro tanto que metí así en el té. Tomaba mucho té. Hay unos violetas, a ver. Voy a aprovechar que tengo para aprovechar el material. Azul y rosa forman violeta, ¿eh? Siempre la gente que pinte todo por ahí le cuesta mostrarse. Porque esto es así, tiene unas cosas. Porque muy para adentro. Pero yo nunca tuve problema de eso. Es el temperamento de cada uno. Después esto lo trabajo bien, estoy trabajando manchando. Las puntas son violeta, es como la alfalfa, es la que comen los caballos. Ahí, muy bonita violeta. ¿Cómo es la naturaleza de hermosa? Tiene cada color. Me estoy manchando las flores estas. Este no tiene mucho ahí. Puse, le hice así con realidad va verde ahí. A ver. Ay, casi. Ahí está. Pero es un verde más azul. Un verde azulado. No azulado al lado del otro. Ah. Nada, es un verde. También tiene donde le da la sombra el palito es verde oscuro. Ahí voy armando, ¿eh? Porque son muchas cositas, detalles. Los detalles son, en realidad, la composición cuando uno A ver, Yuki, Akaneko, buenas tardes, ay, bienvenida. Yuki, qué hermosa se ve. Ay, gracias, bienvenida al canal, ¿eh? Bienvenida. Ah, hermoso corazón, gracias. Acá estoy pintando. Ojo, estoy haciendo todos los detalles. Y después va el fondo y después van de nuevo los detalles.
Sí, las flores son hermosas. Gracias, Yuki. Gracias por el follow. Gracias. Ahora me llega tarde, seguro. A ver cuánto. A ver. Ahí está. Gracias por el follow. Bien. Gracias, gracias. Bueno, me falta un montón, pero si te quedas en el canal, vas a ver. Estoy manchando ahora todas las. Lo, porque después va un fondo, entonces voy a ver cómo estructurar un poquito más. Ahí. Bueno, acá las flores tienen unos palitos rojizos. Entonces. Lo bueno, a ver, yo lo que les digo siempre insisto y por ahí dicen, ¡ay, qué pesada! Capaz que lo dije muchas veces. Es importante ver el trabajo en natural, así. Trabajar en natural. Porque la naturaleza te da, cuando vos haces todo, bueno, esto. Voy a ponerle un poco de amarillo que tengo acá. Es como un anaranjado, tienen algunos tallos. Entonces uso el amarillo y el. ¡Oya! Oso. Pasa, ¿eh? Voy a aclararlo. Es como un marrón anaranjado. Lo voy a hacer así, después lo cambio de más rojizo. El tema es que todo se da en una composición. Los colores, no tenés que pensar mucho tampoco, porque los colores ya los tenés todos definidos en el. Entonces no inventás mucho. Acá tiene. También puse amarillo porque hay tallitos que son como de color marrón, un ocre. Acá es mucho verde acá. Acá se complica todo porque hay mucho verde, mucho. Ah, no, ahí va. Y acá. Hay unos verdes, como voy a usar el negro, el. Acá, ahí. Ah. Bienvenida. Ah, Yuki. Bueno, ah, mejoró. Sí, a mí me gustó la composición porque era. Igual esto va todo trabajado, ¿eh? Está manchado ahí. Bueno, esto ahora ya es parte del fondo. Ahí. Es importante estructurar bien la composición. Acá tiene recién un claro. Voy a hacer los oscuros ahí.
Es más clarito. Sí. Me pasé ahí con ese. Qué bonitas las letras que les ponen al... Bueno. Ahí puse. Ya me quedé sin material. Ahora voy a cargar colores. Porque quiero usar esto. Ver ahí. Va que tomando forma, porque todo esto, a ver, acá hay una. Tiene las, ahí, después lo pongo. Y acá hay unos también. Como unas flores alargadas, unas hojitas alargadas tiene. Yo siempre pinté con acuarela, témpera. Acuarela último hace. Antes era con óleo. Con... Con témpera siempre. Es como mi... Lo que más me gusta. Ahí está, eso. Estoy manchando esta parte, ¿eh? Para armar esta parte. Porque acá hay unos, pero más claros. Bueno, con acrílico también, con óleo. El óleo es muy bonito. Lo que pasa es que vos trabajás con óleo y no se te seca enseguida. Entonces tenés que esperar. Tiene un proceso. Pero el acrílico sí. Es mucho más. Ahí estoy. Voy a poner otra música que está muy buena. Y ya empiezo a trabajar el florerito que es un y el fondo. Este, a ver. Ya terminé. ¡Ah, qué bueno! Bueno, pásamelo por el Facebook. Pinturas Laura Medi o el Instagram Lau Medi. Está colgado ahí en el Twitch, ¿eh? Así yo lo veo como quedó. Me intriga. Bueno, ahora voy a hacer el florero. El florero tiene amarillo, pero falta todo el fondo y falta trabajar todo eso. Tengo... ¡Qué bueno! No, a mí me falta todavía. No sé cuánto llevo, ¿ven? Bueno, hay gente que es muy rápida para trabajar. A ver. Ah, queda lindo. Bueno, unos... 1 hora y 21, no, falta.
Voy a poner negro. Estoy usando las Winsor también. Más prácticas porque uso poquito. Y las otras también, ¿eh? Uno usa poco. Bueno, ahí. Estoy. Bueno, lleva más blanco. Entrecierro los ojos para ver. Ah, no tengo Instagram. Uy, ¿y Facebook? ¿Tampoco? Bueno, no importa. Si no tenés, si tenés Facebook, sí me lo mandás. Como para que yo lo vea. Pero ¿te quedó lindo? Ella se inspiró, está bueno. Bueno, acá va a ir con. Estoy manchando, pero falta, ¿eh? Bueno, hay una zona clara acá, entonces agarro un pincel más grande. Los pinceles más grandes son para hacer un lugar más grande, más una porción más grande de él. Me quedó re lindo. Ah, bueno, me alegro. Me alegro. Claro, porque yo, si no tengo las flores en vivo, soy un scratch. Bueno, antes sí, uno copia. O copia de fotos y eso. Qué bueno, me alegro mucho, Daya. Que te haya servido de inspiración. ¿Eh? Ahí estoy haciendo. Siempre la témpera oscurece mucho más. Bueno, acá es una zona oscura. No tengo. Tengo menos de edad. Ah, está bien. Está bien. No, no, está bien. Me parece bárbaro. Pero me encantó que me hayas dado follow y que te has puesto a pintar. ¿Eh? Me encantó. Entonces me alegro un montón. Y que te haya quedado lindo. ¿Eh? Está bien, no, no. Hay que hacerle caso a los padres. Porque uno cuando es menor de edad, o es chiquito, está a cargo de sus papás. Y está bueno. Así que bueno, te mando un beso grande. Bueno, pero seguí mirando. ¿Eh? A ver cómo termino esto. Acá, como el florero. Además, los chicos están muy encerrados y está bueno. Todos empiezan. Yo empecé copiando también y del natural. Acá esto es así. Dale, dale. Bueno, un beso grande. Soraya, te espero cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, pasa por el canal. ¿Mm? Bueno, me alegro un montón que me hayas visitado.
Y después mírate los videos si querés. Hay un montón de videos con flores. Va, un montón, tres. Gracias. ¿Sí? Ah, chao, me dijo y me puso un montón de corazoncitos. Gracias, gracias por darme follow, Saya. Soraya. Bueno, un abrazo grande. Seguí pintando, ¿eh? Seguí pintando. No importa lo que vos se te ocurra, ¿eh? Qué lindo. Me alegra un montón. Si yo a la edad de ella hubiera tenido así acceso a a gente que pinte y todo, me hubiera encantado. Bueno, ahí puse amarillo porque está como amarillento el. No es porque no lo lavé. Ah, sí, dice. Dale. Prepárate las témperas para la próxima, ¿eh? Toda esta zona es clara. Bueno, ahí voy poniendo verdes un poquitito para que esto no quede tan oscuro. Bueno, a ver. Ver acá. Tiene como unos claritos ahí. Acá el frasco tiene hojas, algunas se ven muy oscuras. Como esta parte.
Voy a poner más blanco. Porque esta parte es mucho más blanca. Y esta es como más así, verdosa. Se me seca el color. Bueno, ahí. Voy a poner un poquito más de blanco. Va quedando, va quedando. Hay que aprovechar cuando el gozo está medio húmedo y uno quiere hacer como una mancha, hay que aprovechar para que corre y se hace un pasaje. ¡Ah! Se escucha re bien la música de fondo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Re linda, re linda! Me dan ganas de pintar. Genial el japonés ese. Gracias, Nico. Soraya, hola, volví. ¡Ah! ¡Volvió! ¡Qué bueno! Me falta poquito esto. Tampoco tan poquito. Qué lindo, Nico. Bueno. Ah, qué bueno. Va a ser más dibujos, Soraya. Muy bueno, muy bien. La felicito. Bueno, acá voy a hacer... Bueno, hasta ahí voy. Ahora voy a trabajar el fondo. Ah, bueno, ahora la coloco, sí, voy trabajando. Sí, y también falta el zoom, pero no importa. Y son detallecitos nada más. Bueno, voy a usar un violeta que tengo acá para lograr unos tonos acá. La pongo un ratito, después la cambio.
Bueno. ¡Uy, chiquitita! Bueno, a pintar entonces, ¿eh? Soraya, a pintar. ¿Y qué les decía? Bueno, a todos los que me están viendo, ahora voy a trabajar el fondo. Bueno, para los fondos es importante que hagamos lo siguiente. Voy a usar bastante el material para poder trabajar el fondo. Bueno, ahora ya ponerse a pintar. Vamos. Voy a poner bastante blanco porque la mesa donde están las flores, el jarrito, es blanca. Y tiene. Voy a hacer como un gris porque. Para que pegue. Ahí. Le faltan unas cosas. A ver, acá. Voy a hacer un retoque acá. Yo era maestra y profesora de plástica acá en Argentina. Profesora de primer año, segundo, tercero. Y maestra de primer grado. También maestra de cuarto, quinto, tercero. Era primer grado tuve, segundo, tercero. También tuve todos los grados, pasé por todos los grados. A mí me gustaba mucho dar clases en primaria porque los chicos, sí, es otro, pero están, trabajan y eso, tienen otro, traen los materiales, se preocupan. A ver cómo estoy acá. Bueno, ay, no lo voy a tocar más porque lo voy a arruinar. Y cuando tenés cuarto también, cuarto grado. Listo. Voy a arreglar ahí. Estoy haciendo pasajes acá. Porque el tarrito este. Ahí está. Se ven zonas oscuras, zonas claras y es medio opaco y bueno. Es esmerilado. Bueno, ahora voy a limpiar. No se vayan. Voy a limpiar el agua nada más. Y vengo. Me raptaron. No, el tema es que yo después tengo este plato, así sigo con este. El otro día me dice uno de los chicos, dice, se la raptaron, la raptaron. Acá estoy.
Es que tengo que cambiar el agua. El agua se debe cambiar siempre. Bueno, ahora voy a hacer la mesa. La mesa la voy a hacer gris. Un toque nada más. No mucho. Preparo el color. Ahí. Ahí. Tengo una ventana que es media gris también, de esas americanas. Pero no la voy a hacer. Voy a ver. Okay. Bueno. Voy a sacar esto. Acá está. Acá tiene la sombra. Porque siempre hay que ver dónde está la sombra. Ahí. Más oscuro. Pero es más oscuro. Ahora voy a poner. Estoy trabajando pincelada, no estoy trabajando tan meticuloso como hago yo mis trabajos abstractos, ¿eh? La música hermosa. Espero no me agarre copyright. Bueno. Ahora voy a acá un poquito de negro. Mi público, ¿dónde está? Ah, montón. Ahí, hice un gris. Ah, ahí está mi público, me mandan corazones. Qué bueno, me acompaña. Ah. Gracias. Gracias, Soraya. Lleno de corazoncito. Mi público es un montón. Ya somos un montón. Muchos estarán mirando. Esta hora, acá son la 1:36. En México es más. No sé qué hora es allá. Ahí. Voy a poner un poquito más oscuro acá. No importa si dejo las texturas, porque no estoy haciendo todo tan liso. A ver, ahí. Ahí quedó. Y acá tiene un poquito. Pero no mucho. ¡Ah, Sasha! Soraya, estoy en Ibiza. ¡Ah, claro! Perdoná. Claro, ¿y qué horas serán allá en Ibiza? Qué lindo en el mar.
Ahí está. El lindo el mar allá. Bueno, acá voy a hacer un degradé ahí. Pero debe ser más tarde. Debe ser tipo. Si acá son la 1 y 38, ya deben ser como las 4 y pico, 5. Acá. Ahí está. Voy a tapar el. Ya me gasté dos tarritos de blanco casi. Ahí está. Como estaba mojado el gris, que quede así. Ahí. Voy a mojar un poco la superficie acá. Se levanta enseguida. Ahí está. Para los que quieren aprender, así solucionan el degradé ahí. Pero con muy poquita agua. Bueno. Y acá. Ahí quedó el degradé. Bueno, listo. Ahí está. Ahora faltaría hacerle el fondo. Yo el fondo lo voy a hacer. Un poco de. Ahí estoy preparando el fondo. Se ve lindo. Se ve ahora. Porque hace un. Dice. Ah, no. Ya está. Me mandó corazones y todo. Bueno. Voy a hacer un amarillo para acá. Pero no un amarillo. Porque como tengo flores violetas. Ahí se ve. Ahora se pone más de no difícil. Pero yo tengo que ver, no romper acá lo que yo dibujé. Con la témpera es así. Bueno, voy para un solo lado. Pintando. Ahí. No puedo. Preparo el tono del fondo. Porque si yo preparo dos veces el tono, nunca lo voy a lograr igual. ¿Eh? Es re importante preparar todo el color del fondo de una sola vez. Después se puede trabajar un poquito más. A ver si los contrastes, no tiene mucho contraste ahí. Porque de acá
le da la luz. Toda esta parte le da la luz. Estoy trabajando todo el fondo. ¡Ah! Estoy mirando los stream viejos y cambiaron mucho. ¡Ah! ¡Qué bueno! MK, SH, sí. Están. Y también la. También uno va mejorando un montón de cosas. Y también de la imagen, el fondo, cambió bastante. Y sí, qué bueno. Acá tengo varios el público que va mirando. Eres muy linda, me dices, Soraya. Gracias. Qué piropos. Está bueno, uno que le digan cosas lindas. Ahí. Bueno, ahí. Esa parte tiene que tener bastante luminosidad y esta más oscura. Pero no tengo que perder lo que dibujé. ¿Eh? Hasta acá le voy a hacer. Tenía dos floreros para hacer. Los bichos. Ay, la cara esa. Hay poca gente que hace tradicional. Pero bueno, el que lo hace en Twitch. Pero está bueno, hay de todo. A mí, yo soy de otra época, así que me gusta el material, cómo lo manejas y todo. Todo lo que es digital, he hecho digital, pero no. No es la dimensión que hacen los chicos ahora, que tienen unos equipos y unos programas espectaculares. Pero yo no puedo. Si no es con el pincel, el papel. Ah, les tengo que decir, el papel es de 420. Es un papel alemán, Schwellermann. Ahora lo voy a mostrar en la tapa del papel. Que soporta la. A ver si lo tengo acá. Acá. Tengo la tapa para que. Es un Schwellermann alemán, 420 gramos. Es muy bueno, es de calidad profesional. Plantec. ¿Sí? Número 4. La hoja de 25 por 35 centímetros. El tema con esto es que es re importante un buen papel. No solo una buena pintura, así como los chicos tienen. Permiso, se me cayó el pincel. Anda volando el pincel. Schwellermann. Sí. No, es importante el material. Uno dice, no, pero vos pintás con cualquier cosa. No. Eso que te dicen, que con cualquier material vos pintás, es mentira. Si tenés un material bueno, es mucho mejor, porque uno cuando pinta hace un trabajo para mucho tiempo. Para toda la vida. Entonces el color tiene que ser intacto por años. Entonces es importante tener una buena témpera. (Ríe)
Me carga. Ah, yo le armé. Ah, a ver. Es importante tener un buen material. Una buena témpera, un buen wash, buenos pigmentos, un buen pincel para no frustrarse, porque si uno no tiene un buen pincel, también. Un pincel dura muchísimo. Este me lo he comprado y está intacto, ¿no? Pero no se gastan mucho los pinceles si uno los cuida bien. Y el tema del papel también es importante. Tiene que ser un papel que soporte la humedad. Y que es tipo cartón este papel. Bueno. Ahí le voy a poner. Como estoy trabajando con rosa de Plantec, témpera, voy a poner chica. Ay, estoy con. Se me cae. Una pizquita de rosa. Acá, a este fondo. Voy a ver si necesito un poco más para que quede claro, pero que tenga un contraste y una armonía también con toda la pintura. Un poquito más. Yo había puesto un poquito de amarillo. Es muy bonito ese rosa. El amarillo, estoy poniendo un amarillo de Winsor. Ahí está. Y una pizquita de rosa. Muy poco. Estos pigmentos, como ven así, sí, son, los compras y son caros, tampoco tanto la primera vez, pero te duran muchísimo. Si los cerrás bien, los cuidás de la temperatura, que no estén en un lugar donde les dé el sol, mucho calor, entonces no se reseca. Bueno, acá preparo todo esto. Me parece que me va a faltar blanco. Ahí ven la mezcla, ¿eh? Cómo la estoy preparando. No es que pongo la témpera y la dejo ahí y la coloco, listo. No, no, no. Hay que. Por ahí se me pueden gastar un poco más los pinceles porque yo trabajo mucho con el pincel. Este color. No quiero que sea tan oscuro, a ver. Un poquito más claro. Porque va a quedar al naranja. Yo no quiero que sea tan naranja. Porque si es naranja ahí, no. Después tengo que cambiar todos los colores que tengo acá. Porque ese naranja solamente está acá. La naranja. No es naranja, es anaranjado. Ahí va. Ese color. Es un tono un poquito más subido de este. Pero ya tiene un poco de rosa.
trabajo de color varía. Tenés, eran cuatro, me parece. Es re importante eso, porque ahí entendés, se entiende qué importante es la luz. Por eso cuando uno dibuja de una foto, no es lo mismo. La foto no sabes en qué momento la sacó, no se ven los detalles, no se ven las texturas, por ejemplo, de los pétalos, no se ve el contraste. Es muy importante trabajar en directo para aprender todo eso. Bueno, hay gente que lo hace, yo no critico eso, pero bueno. Ahí está. Está bien el fondo. Yo miro del monitor, porque en realidad cuando uno está pintando se va alejando de la composición. Se tiene que alejar más o menos para que se vea lo que uno está haciendo. Ya va, a ver. Sí, acá falta. Tengo colores. Por ahí no es necesario hacerlo, pero bueno, voy a seguir con el fondo, que me quedó algunos detalles acá. Ya llevo. Menos mal que está en japonés este. Te dan unas ganas de trabajar. Tiene una energía cuando... estas violetas se van a, ahora las voy a trabajar un poquito. Porque algunas perdí, entre el fondo se perdieron los palitos y todo detalle. Son detalles porque la estructura del trabajo ya está hecha. No va a cambiar. Sí va a mejorar el detalle nada más. Ay, dice, me encanta dibujar y pintar. Ah, es hermoso pintar. Yo desde que era chiquita pintaba. Pero uno, lo que hice, los cuadros que hice cuando era más joven, que empecé Bellas Artes, después hay cosas que uno hace cuando empieza a pintar y va a la escuela de Bellas Artes que después no lo logra más. Es muy, muy loco eso. Bueno, voy a usar el fondo ese. Acá. Logré como un marrón, un... Acá sí. Quiero sacarle. Ah.
Bueno, voy a trabajar los verdes. Me quedó ahí un poco de color, pero no importa, ¿verdad? Bueno, ahí está. Es lindo pintar. Y con... el agua está terrible. Voy a cambiar acá. Traje otro tarrito. Es re importante cambiar el agua. Bueno, ahora voy a trabajar los verdes. Igual no necesita mucho más, ¿eh? Acá. Tiene unos verdes bien. Y tienen unas texturas las hojitas. Ahora se las voy a hacer. Tengo que levantar la mano porque tendría que tener un pincel más finitito, pero bueno, no importa. Tiene una rayita en la hojita. Pero son cosméticas más que nada. Lo que importa es la raya del medio esa. Bueno, y el fondo, a ver, voy a poner un poquito de negro. Negro es lo que menos se usa, pero ayer miraba al cielo cuando salí, un negro. Estaba nublado todo, con la luna, hermoso. Muy lindo. Ah, mi perra Stream no vino hoy. Está haciendo la vaga. No, ahí se vino sola. A las 10 de la mañana. Ahí está. Detallecito. ¡Ah! Me pone corazón. Gracias, corazón. Soraya. Me pone corazones de todos. Qué lindo. Tengo un afán. Genial. Porque estas son más negritas. Ahí está. Tengo una fan, tengo varios fans. Ahí está. Bueno, acá también tengo que trabajar ahí.
Voy a trabajar acá. Ahí está. Acá hay como un blanco. El agua se ve horrible. No, en esta no. El otro. A ver. Me callé un poquito, pero bueno, ya está. A ver. El tema ahora de los detalles, no conviene mucho retocar mucho, porque algunas cositas. Porque si no, uno empieza a retocar, retocar, retocar y pierde la magia del trabajo. Bueno. Voy a limpiar esto. Siempre hay que limpiar. Primero, pinceles no se meten en los carritos. ¿Por qué? Porque ensucia todo el color. Entonces sacamos un poquito de color, lo que se necesita, y se limpia la espátula. También se puede mezclar con la espátula, pero es algo muy... Como es, no tiene tanto volumen como un acrílico, el off, por ahí... Ah, este está. Ahí. Y acá también, las zonas más oscuras. Manché, a ver si mancho el trabajo. Por ahí más clarito, más amarillito, claro, es un verdecito. Ah, ya terminé la parte de abajo, dice Soraya. Ah, viste, re complicada. Qué bueno. Qué bueno. Sí, es complicado porque, bueno, esto hay un montón de hojitas. Ahí las voy a decir. Y con blanco, a ver, a ver, voy
Por ahí esto tiene. Cada cosita violeta tiene un cosito verde ahí. Ahí está. A ver. Ahí. Por ahí se ve y por ahí no se ve. Bueno, acá mi fans parece que dice que terminó la parte de abajo. ¡Wow! Bueno, voy a poner música otra vez. Ya estaría, algunos detallecitos y ya está. A ver cuánto está. Ah, 2 horas y 23. Yo no lo tocaría más. Listo. Bueno, los dibujos yo los filmo. A veces en una época no los filmaba. No sé por qué, pero ahora sí. Y ahora les voy a mostrar mientras. Porque no lo voy a tocar más. Voy a hacer un retoque acá. Bueno, a ver. Ah, gracias. Dice, te amo mucho y me pone un montón de corazoncitos, Sasha. Soraya. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí. Ya estaría. Lo voy a filmar. Y gracias a todos los que miran el directo.
los que me apoyan en este canal. Listo, no voy a tocar más nada, porque si varío los tonos de las flores o acentúo, tengo que corregir todo. Eso es lo que pasa con una pintura en directo. No puedo borrar y volver a reconstruir así como si nada. Bueno, y los... estos, ¿cómo era? La alfalfa es... las manchitas violetas cumple su función, ¿no? Tengo que hacer cada manchita con cada cosa. A ver. Bueno, despacito se saca la cinta porque cuando se moja el papel, por ahí rompe todo el papel. Después se limpian bien los pinceles con jabón. Acá son las 2:19. Ya es la tarde. Yo empecé hace 2:29. Tardé menos. Siempre tardo un poco más. Bueno, ahí está. Bueno, las flores de un árbol que no sé cómo se llama. Y la alfalfa, que es la... Acá está la flor. Para que vean que es cierto. Ah. Bueno. Y se los voy a dejar. Voy a limpiar los pinceles. Bueno, voy a terminar el directo. Capaz que más tarde haga otro. Y nos estamos viendo mañana. Vamos a seguir pintando. No sé si con acuarela. No sé si con lápiz. Pero seguramente voy a... El lunes un ratito voy a hacer. Bueno, los pinceles nunca se deben dejar para cualquiera que dibuje o pinte así, en el agua. Se tiene que sacar porque se arruina. Y hay que cuidarlos bien, así dura. ¿Sí? A ver si me falta algún otro. Bueno. Bueno, quedó bien en la transparencia del vaso. Más o menos son los tonos de la flor. Esto lo voy a sacar. ¿Con qué colores trabajé? Con rosa, con blanco, con amarillo, con negro. Y con verde. ¿El verde dónde está? Y azul. Un azul para los violetas. Pero al mezclar, en realidad este azul es un azul primario con el rosa. Entonces armé el violeta. No más de eso. Y blanco. Y el anaranjado. A ver, voy a correrlo un poquito así no le da la sombra. El anaranjado de que logré acá es con amarillo, un poquito de negro, blanco y un rosa. Bueno, les mando un beso grande a todos. Gracias por estar en el canal.
en mi directo. A ver. Ahí está. Y bueno, nos vemos mañana o a la noche, ¿eh? Según lo que te quiero hacer otro directo o algo. Bueno, les mando un beso grande a todos, ¿eh? También le mando un beso grande a Sasha, que pintó conmigo. Es como que hizo un montón de trabajitos conmigo y me agradó mucho que se haya enganchado con la pintura y que siga pintando. Y a ver qué me ponen. Dice si voy a hacer otro. No, capaz que más tarde, ¿eh? Porque ahora yo todavía no almorcé, así que voy a almorzar y todo, y capaz que más tarde me conecto, ¿eh? Y hago otro directo. Pero si no, mañana a esta hora, más temprano, tipo 11 o de 10 en adelante, el que está agregado le salta enseguida Twitch. Así que estoy en directo. Bueno. No sé a qué hora, pero bueno, si no es hoy, mañana. Soraya. Si no es hoy, es mañana. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias por estar. Gracias a todos por darme el apoyo al canal. Y bueno, un beso grande de acá de Argentina, del sur de Argentina, ¿eh? Espero les haya agradado mis flores. Bueno, chao.